Bien, en esta sesión tenemos al doctor Alejandro Acosta. El doctor Alejandro Acosta Yerbe, él es director del CINDE, que es el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, y de la Red de Consejo Consultivo para la Primera Infancia en América Latina. Tiene ya una amplia experiencia entonces en esta forma de trabajo en redes internacionales. Alejandra López se acaba de incorporar, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Gracias, bienvenida. Alejandro estudió en economía en la Universidad de los Andes y en la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Además, es doctor en educación de la Universidad de Nova de la Florida en Estados Unidos y actualmente dirige la oficina. No, es el director, perdón, de CINDE. Este es un cargo reciente. Antes él coordinaba la parte regional en Bogotá de este instituto, de este centro de investigaciones. Y bueno, es aparte de todo un gran amigo y colaborador en las redes y experto. Sobre todo en políticas públicas de la primera infancia. Entonces, le doy la palabra a Alejandro para que iniciemos esta reunión. Muchas gracias. Norma, muchas gracias por esa cálida introducción, pero especialmente por la invitación a compartir en un evento tan valioso. Yo he titulado la presentación Políticas públicas para la primera infancia en América Latina, con unas consideraciones finales sobre indicadores y sistemas de información. La he dividido en 5 partes. Voy a introducir hablando un poquito del contexto global y la situación de la región en este momento. En un segundo momento voy a referirme a las discusiones que se están dando a partir de la ocurrencia de la crisis del 2008 en ciencias sociales, sobre el desarrollo y sobre los modelos para buscar el desarrollo. Voy a trabajar también después sobre la situación de la niñez y por qué es que la región requiere consolidar políticas públicas de primera infancia, y a partir de eso, hablando algunas características de ellas, nos vamos a referir al tema de indicadores como parte de un tema más amplio, que es el de gestión del conocimiento, para finalizar con unas conclusiones. A continuación van a ver un gráfico en el cual trato de separar por etapas lo que considero ha sido la evolución en América Latina de la atención a la niñez y como parte de ella las políticas para la primera infancia. Entonces, como ustedes ven, la divido en 3 fases que no están claramente separadas, en el sentido de que muchas cosas de la primera fase aún no están resueltas, pero claramente uno puede decir que sí se empezó otra etapa en la región y que tenemos que fortalecer la tercera etapa. En la primera etapa lo que señalo es que en realidad en los años 60, 70 y principios de los 80 lo que trabajamos mucho en la región fue darle visibilidad al tema de niñez como parte de este, al tema de la primera infancia, y fueron las décadas en las cuales se crearon instituciones, se definieron programas en varios de nuestros países. E igualmente era indispensable darle a esto legitimidad, que existieran marcos legales que volvieran claro que era una obligación de los estados atender los temas de primera infancia y no solamente gestos de buena voluntad de las primeras damas en los países y en los niveles territoriales, y demostrar también que era viable atender a la primera infancia con los conocimientos técnicos, las capacidades institucionales y los recursos de los países. Esto se logra, digamos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño
marca un hito en este punto en 1989, porque los países latinoamericanos rápidamente lo suscribimos, muchos de nosotros lo incorporamos como principio constitucional y todos lo incluimos dentro del marco legal de nuestros países. Y se construyeron muchas alternativas muy exitosas en construcción a la primera infancia. Esto se desposicionó mucho, tuvo un retroceso importante en la década a finales de los 80 y a principios de la década de los 90, como consecuencia de la crisis de la deuda, de lo que hemos llamado la década perdida de América Latina, y por varios factores. Uno de ellos es que el trabajo fue demostrando a los organismos de la cooperación internacional, a las organizaciones de la sociedad civil, a los centros académicos que trabajábamos en primera infancia, que el tema de primera infancia tenía que ver con muchas dimensiones del desarrollo humano y social. Entonces, era claro que tenía que ver con salud, con saneamiento, con el tema de mujer, con desarrollo local, con infraestructuras de agua, con empleo, etcétera. Y entonces empezó a trabajar muchos temas a la vez. Y progresivamente se fue desapareciendo propiamente el trabajo directo con niños y niñas. Y eso se combinó con otros factores relacionados con el cambio de modelo en América Latina después de la proclamación del Consenso de Washington, que significó la definición de políticas sociales diferentes. Pasamos de las redes de protección a los programas focalizados con base en sistemas de identificación a beneficiarios. Y muchos de los programas que nuestros países habían diseñado para el trabajo con primera infancia desaparecieron, así como los equipos que en las instituciones los atendían. Y hubo un periodo de tiempo en el cual la primera infancia perdió mucha preeminencia en las políticas y en los programas de la región y de los organismos de cooperación internacional y en las prioridades de organizaciones de la sociedad civil. Esto hizo que se levantara en principios de la década pasada, como una bandera, y que si nosotros queríamos cumplir las metas del milenio que acabamos de suscribir en el 2000, las metas de un mundo justo para la niñez que se han suscrito en la cumbre de Naciones Unidas sobre niñez, así como la renovación de las metas de educación para todos que se hizo en Dakar, era indispensable que primera infancia fuera un eje fundamental de las políticas de niñez y de las políticas sociales de los países. Y entonces entramos en un periodo de mucho esfuerzo de todos los países con diferentes grados de desarrollo que nos ha llevado al punto en que estamos hoy, en el cual podríamos decir que prácticamente en todos los países de la región hay esfuerzos en curso por construcción de políticas que avancen más allá de programas nacionales hacia la construcción de marcos de política, de capacidades institucionales, de sistemas de financiamiento que permitan atender a la primera infancia. Por eso es que entramos en un momento en el cual, además de esforzarnos porque estas políticas se lleven a la práctica, porque sean coherentes con el enfoque de desarrollo propio de los derechos humanos y de los derechos del niño, y así como por los esfuerzos por superar la desigualdad y la exclusión que caracteriza a nuestras sociedades, a más, como decía, de que el esfuerzo que debe concentrarnos ahorita es que esto se haga una realidad, debe estar acompañado por el posicionamiento de las políticas públicas de primera infancia como un eje central de las políticas públicas en general. Y esto implica el fortalecimiento de la familia, de la comunidad y de las instituciones. Entonces, con este marco, señalando pues que hay temas todavía de visibilidad, de legitimidad y de viabilidad de atención a las niñez que hay que seguir trabajando, que hay países que no han construido políticas o que tienen formulados documentos de política, lo cual no es lo mismo que tener una política operando, o que hay contradicciones entre lo que dicen las políticas y lo que en la práctica se hace, teniendo todo eso por resolver, sí es claro que uno de los retos que tenemos por delante es que las políticas de primera infancia sean reconocidas como ejes centrales de las políticas generales de desarrollo de los países. Entonces, lo que va a sustentar a continuación es el porqué de esto. Entonces,
Un tema al que me voy a referir es el contexto global y la situación de la región. En este sentido, aquí les estoy poniendo unos titulares de la prensa internacional, del New York Times, del Financial Times, del País de España, de periódicos de Francia y de Inglaterra, en los cuales cuando estalla la crisis del 2008 se recoge la preocupación en las reacciones del momento en titulares como estos: una crisis del capitalismo, fin de la economía de Friedman y Hayek, el muro de Berlín del capitalismo, ¿dónde están los neoliberales?, etcétera. ¿Por qué traigo a colación estos titulares? Porque un segundo punto después de la introducción que acabo de hacer sobre el cual quisiera llamar la atención es sobre el hecho de que tal vez en América Latina y el Caribe no nos estamos dando suficiente cuenta de que el mundo está atravesando globalmente una profunda recesión económica, la más importante desde 1929, y que esto hace que sus efectos no sean solo de corto plazo, sino se vayan a ser severos en el mediano y en el largo plazo, pero no los estamos sintiendo con la intensidad que sería esperar de una crisis de la magnitud de la que estoy mencionando. Y por eso pongo estos titulares, porque en los países ricos, inmediatamente ocurrió la crisis, ellos se dieron cuenta de que se trataba de una crisis fundamental del sistema de economía de mercado y que podía significar o el colapso del modelo neoliberal o incluso el colapso de lo que genéricamente llamamos el capitalismo. Entonces, el llamado de atención inicial es para que reconozcamos que la humanidad está enfrentando esta crisis, como decía, la más profunda desde el 29, pero también al hecho de que las crisis tienen dos dimensiones. Una que tiene que ver con los impactos negativos que se producen al generarse la crisis, pero la segunda también es que por la ocurrencia de la crisis las sociedades se colocan en la situación de tener que reconstruir lo destruido, de corregir los errores cometidos y por lo tanto de construir lo nuevo. Por tanto, tenemos ante la crisis la responsabilidad de entenderla en su magnitud y su complejidad. Tenemos que identificar y proteger a los más afectados, que sabemos son las mujeres y los niños, y dentro de la niñez, particularmente la primera infancia. Y en tercer lugar, identificar y construir con los afectados las soluciones para esa crisis. Un tercer punto sobre el que quisiera llamar la atención es que esta crisis no es solamente una crisis del sistema económico con consecuencias sociales, sino que esta crisis ha concitado la concurrencia de varias crisis al tiempo. De una parte, la crisis del enfoque, es decir, la postura del enfoque neoliberal detrás del modelo de desarrollo que estaban implementando tanto los países ricos como los países de mediano desarrollo y los países pobres, hizo crisis porque se mostró que sus estrategias y sus políticas no llevaban al equilibrio, a la reducción de las desigualdades y a la superación de las crisis, sino por el contrario, a que ocurrieran crisis. Hay una crisis de las prácticas en el sentido de que lo que se hizo fue tomar la enorme liquidez que había en la economía mundial, fruto del crecimiento de los años previos, para establecer una serie de productos del sistema financiero, los llamados activos tóxicos, que llevaron a que el sistema inmobiliario de los Estados Unidos entrara en crisis y con él entrara en crisis todo el sistema financiero de ese país y de los Estados Unidos en cuestión de segundos por efecto de la globalización. Y es al mismo tiempo una crisis de ética y moral, porque si ustedes ven, por ejemplo, Lehman Brothers, antes de que fuera declarada en quiebra, estaba calificada por las entidades calificadoras de riesgo como una empresa triple A y en realidad estaba a punto de desaparecer. Los balances donde se sustentaba que era de triple A habían sido suscritos por las juntas directivas, por los gerentes de esas empresas, habían sido revisados por los revisores fiscales, aprobados por los contadores. Es decir, aquí todo el mundo hizo un ocultamiento de la situación real, lo que llevó a que la crisis estallara con esa virulencia que estalló. Perdón. Y por tanto también es una crisis cultural. Es una crisis, muestra cómo en términos de comportamientos de los sujetos
tanto consumidores como productores, como banqueros, como controladores desde el Estado, etcétera, habíamos caído en una situación que llevó a permitir que todos esos comportamientos fueran valorados y puestos como ejemplo y por lo tanto se produjera la crisis de la que estamos hablando. Otro punto es la crisis de la institucionalidad nacional e internacional, porque ni las instituciones de gobierno de los Estados Unidos y de países como Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, anticiparon la crisis y tomaron medidas para que ocurriera la crisis, como tampoco lo hizo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que se supone existen precisamente para prevenir que ocurran esas crisis internacionales, y al contrario, cuando la crisis estalló no pudieron dar salidas ni tener alternativas para el manejo de la crisis, y tuvo que ser los estados de los países más ricos los que tuvieron que recurrir a los fondos del público para ir a cubrir las pérdidas que han generado las tropelías cometidas en el sector financiero e inmobiliario. Y eso llevó a una crisis del sector real. La producción mundial se ha resentido por las excesivas utilidades del sector financiero y por lo tanto estamos ante una crisis de las ciencias sociales y de las metodologías con las cuales hemos investigado. Aquí les pongo referencia a dos personajes muy reconocidos en los Estados Unidos, un premio Nobel que dirige la Asociación de Economistas de los Estados Unidos y el actual presidente de la Reserva Federal, quienes en inmediaciones de la crisis en el 2003 y en el 2006, ambos estaban diciendo que la teoría económica y la política económica estaban tan desarrolladas que ya tenían todas las herramientas para controlar el ciclo económico y evitar que se sucedieran recesiones y depresiones. Pocos meses después iba a estallar la crisis. Helmut Kohler, a quien ven ustedes a continuación, he seleccionado dos citas de él por dos razones. Es que él fue director presidente del Fondo Monetario Internacional y por lo tanto uno de los autores del modelo, y cuando estalla la crisis del 2008 era el presidente de Alemania. Y ustedes ven que lo que dice él es que precisamente la ocurrencia de la crisis lo que mostró es que en el modelo que habían construido se habían equivocado en prever que el sistema financiero se iba a autocontrolar y que no se necesitaba el control del Estado. Y en la siguiente cita que les he puesto, lo que él señala es que no estuvieron atentos a las voces que decían que no podía ser sostenible un modelo en el cual la base es el consumo de las personas, pero el ingreso de las personas crece menos que el ingreso del capital y por lo tanto la forma en que se puede mantener el consumo es que la gente recurre al crédito. Entonces el crecimiento del consumo lleva necesariamente a un desbordamiento del crédito y si crecen menos los ingresos, la gente, las empresas y los países no van a pagar sus deudas y eso fue lo que ocurrió. Ustedes pueden ver en este mapa que el porcentaje de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto en los países ricos es sumamente grande. Ahora, este gráfico, este mapa hay que mirarlo con cuidado en el sentido de que, al igual que con las personas, para el caso de los países hay que tener cuidado con la magnitud de la deuda. Desde luego que importa la magnitud de la deuda, pero importa también es la capacidad de pago. Pero teniendo esta aclaración en mente, es claro que los países europeos de la Unión Europea están sumamente endeudados, como lo están los Estados Unidos, y si su sistema financiero hizo crisis y se resintió su aparato productivo, era obvio que perdieran capacidad de pago y que entráramos en la crisis que estamos entrando. Hay muchos indicadores de empleo, por ejemplo, de cómo ha aumentado el desempleo. En España el desempleo está en 24% y cuando uno va a mirar el rango entre 18 y 25 años, ese desempleo sube a 48%. Y hay muchos indicadores más, aquí está uno de desnutrición, que uno puede ver cómo en un proceso que venía la sociedad de reducir la desnutrición, esta empieza a aumentar en el periodo en el cual se produce esa acumulación enorme de capital, reduciendo calidad de vida de la población a nivel mundial, y se dispara en el momento en que ocurre la crisis, a llegar a tener en el 2009, un año después de estallar la crisis, más de 1.000 millones de personas desnutridas en el mundo, algo insostenible para la riqueza. ¿Por qué es que tenemos que tener tanto cuidado los latinoamericanos con esto? Por dos razones.
Una es que, como ustedes ven, en medio de la crisis, en el mapa que tienen en la pantalla, los países latinoamericanos hemos estado creciendo. Es más, se dice que los latinoamericanos somos parte de las economías emergentes que estamos sosteniendo el crecimiento de la economía mundial. Se habla del grupo BRIC de Brasil, Rusia, India y China, y del grupo CIBETS, Colombia, Indonesia, Vietnam, Eslovaquia, Turquía y Sudáfrica, que han ayudado a mantener un ritmo activo de crecimiento de la economía mundial al decaer las economías ricas. Y esto es cierto, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una es que el crecimiento de muchos de nuestros países no ha sido tanto por incremento del sector real de la economía, sino por la exportación de recursos mineros y de recursos energéticos, que por la expansión de la economía china, hindú, etcétera, subieron muchísimo de precio. Perdón, me está llegando un retorno. ¿Ya? Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que el crecimiento económico no produce desarrollo social e inclusión. En ese periodo de crecimiento de América Latina, miremos las cifras de desnutrición de Centroamérica. Mientras Costa Rica tiene solo un 6% de la población en condiciones de desnutrición, tenemos en Guatemala, que es un país con población indígena importante y por lo tanto habitante del sector rural, dedicada a la producción agropecuaria, tenemos el 49% de la población en condición de desnutrición. Entonces, ha habido un crecimiento económico, pero que no es sostenible porque no está respaldado por un suficiente desarrollo del sector productivo. Y segundo, no ha servido para reducir brechas sociales que afectan a la región. En el siguiente gráfico que les aparece a ustedes, las barras moradas, lila, no sé exactamente de qué color les aparezcan, en el eje de abajo está dividida la población de Nicaragua en cinco quintiles. En el eje de la izquierda está el porcentaje del ingreso nacional que esos quintiles tienen. Ustedes pueden ver que el quintil más pobre, el quintil 1 de Nicaragua, tiene el 3.6% del ingreso, mientras que el quintil más rico tiene el 62% del ingreso. Cuando ponen en el eje derecho los ingresos tributarios, ¿quién paga más tributos? Encuentran que el quintil más pobre paga el 56.8% de la tributación nacional, mientras que el quintil más rico paga apenas el 23.2% de la tributación nacional. Es decir, los que tienen el menor ingreso pagan el mayor porcentaje de los impuestos. Ustedes podrían decir, pero ¿cómo puede ser que un quintil que apenas tiene el 3.6% del ingreso sí pueda pagar el 56.8% de los impuestos? Esto es porque hay dos formas de cobrar los impuestos, la que se llama directa, que es el impuesto a la renta, y los indirectos, que son los impuestos a las ventas que paga toda la población independientemente de su nivel de ingreso. Y como este es el tipo de impuestos que domina en la estructura fiscal de la mayoría de nuestros países, esta es la realidad, que la gente está pagando un porcentaje muy alto de sus ingresos en materia de impuestos y su ingreso está a su vez creciendo menos que el ingreso del capital, por lo tanto hay una doble fuerza que tiende a mantener deprimido el ingreso y su capacidad de compra, que es la presión de la que hablaba para que suba el ingreso. Entonces, sobre situaciones como las que hemos hablado, ¿qué es lo que ya sabemos? Sabemos, si ustedes recuerdan, en la década del 80 hubo un trabajo muy importante de UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo, muchas ONGs internacionales y centros de pensamiento, que llamábamos la atención sobre el hecho de que los principales perjudicados con la crisis de la deuda de la década del 80 estaban siendo los niños, pero que no solo eran los más afectados con los efectos de la crisis, sino que a su vez las políticas de ajuste que el Fondo Monetario y la banca multilateral exigían a nuestros países implicaban consecuencias por la reducción del gasto público, de la inversión y el aumento de los impuestos y de las tarifas de los servicios que el Estado prestaba, implicaban nuevos impactos negativos sobre la niñez, particularmente la primera infancia.
y por eso se propuso el ajuste con el rostro humano. Es decir, ¿qué sabemos? Que las crisis en los países ricos terminan transfiriéndose en lustros a los países pobres. Por ejemplo, la crisis de principios de los 70 fue la que terminó convirtiéndose en un factor de mucho peso para la ocurrencia de la crisis de la deuda en América Latina y en el tercer mundo en general. Primera cosa. Y segunda cosa, que las consecuencias de las políticas que se usan para superar la crisis también tienen consecuencias muy gravosas sobre la situación de la primera infancia. Y entonces, ustedes ven en la siguiente gráfica de Cepal, ya para cifras actualizadas a 2012, que cuando estamos midiendo la pobreza, podemos darnos cuenta en términos de porcentaje o en términos de millones de personas, que sigue siendo un número muy alto de población en América Latina. Para el 2012 tendríamos que el porcentaje es de 40.2% de la población es pobre, lo que significa 233 millones de habitantes en el 2012, cuando sumamos pobres, no indigentes e indigentes. Y sabemos que la mayoría de esa población es de los pobres son niños. En este cuadro siguiente ustedes ven que el 49.5% de la población infantil es pobre. O sea, mientras el 40% de la población global de América Latina es pobre, el 49% de los niños son pobres. Es lo que se ha afirmado reiteradamente, de que los más pobres de los pobres son los niños. Y esto en el gráfico anterior lo mostraba por ingreso, en este lo muestro por privaciones, que es la metodología que se ha utilizado después de la cumbre de Barcelona para medir la pobreza en el caso de la niñez. Y cuando discriminamos esto por área geográfica, vemos que mientras el promedio nacional de niños pobres puede llegar a este 45% que estoy mostrando a la izquierda, para las zonas rurales es el 76%. Precisamente en Colombia llevamos una semana de movilizaciones de los campesinos por la situación de pobreza en que se encuentran debido a cifras como estas que estoy mostrando. Igualmente, cuando miramos el origen étnico, encontramos que con ese 45% de pobreza en nuestros países, el promedio cuando se trata de los indígenas es del 63%. Entonces, lo que sabemos es que las crisis de los países ricos terminan transfiriéndose en el tiempo, en una década, década y media, a los países del tercer mundo. Y segundo, que las crisis y las políticas para combatir las crisis terminan afectando más a los niños. Bien, esta discusión ha llevado, porque como no es un problema que haya ocurrido inicialmente más en los países pobres, sino ocurrió en los países ricos y ha afectado toda la economía y la sociedad mundial, entonces ha generado una gran discusión sobre el desarrollo, sobre los modelos y en las ciencias sociales. La cita que ustedes ven a continuación es una cita de un economista que está ahorita en la Universidad de Columbia y en el 2003 estaba en el Banco Mundial, que hace un balance de los 50 años de desarrollo de la teoría del desarrollo económico, y lo que concluye es que los economistas hemos probado toda suerte de medidas y ninguna de ellas ha favorecido. En la siguiente cita ustedes pueden ver que Arturo Escobar, un antropólogo muy conocido de lo que se llaman los estudios culturales y hoy de este paradigma que se llaman las teorías poscoloniales, lo que señala es que lo que nos ha afectado es el que el primer mundo impuso una imagen del desarrollo que no correspondía a las posibilidades ni a las aspiraciones de nuestros países, y con eso quedamos clasificados dentro del subdesarrollo. Y desde la filosofía, Edgar Morin, el conocido filósofo francés, uno de los gestores de la llamada teoría de la complejidad, nos ha explicado que el error ha sido reducir a dimensiones tecnocientíficas y solo económicas el concepto de desarrollo, y no entender
que es un concepto que tiene que ver con el desarrollo humano, con el medio ambiente, con la ética, etcétera, y que precisamente por tener un concepto tan empobrecido, nuestra acción ha sido muy empobrecida. Y en la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, y sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Además, es doctor en educación de la Universidad de Nova de la Florida, en Estados Unidos, y actualmente dirige la oficina, no, es el director, perdón, de CINDE. Este es un cargo reciente, antes él coordinaba la parte regional en Bogotá de este instituto, de este centro de investigaciones. Y bueno, es aparte de todo un gran amigo y colaborador en las redes. Y el doctor Alejandro Acosta Yerbe, él es director del CINDE, que es el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, y de la Red de Consejo Consultivo para la Primera Infancia en América Latina. Tiene ya una amplia experiencia entonces en esta forma de trabajo en redes, red de redes internacionales. Alejandra López se acaba de incorporar. Si puedes apagar tu micrófono, por favor. Gracias. Bienvenida. Alejandro estudió en economía en la Universidad de los Andes. En esta sesión tenemos al doctor Alejandro Acosta. En un momento voy a referirme a las discusiones que se están dando a partir de la ocurrencia de la crisis del 2008 en ciencias sociales sobre el desarrollo y sobre los modelos para buscar el desarrollo. Voy a trabajar también después sobre la situación de la niñez y por qué es que la región requiere consolidar políticas públicas de primera infancia. Y a partir de eso, hablando algunas características de ellas, nos vamos a referir al tema de indicadores como parte de un tema más amplio que es el de gestión del conocimiento, para finalizar con unas conclusiones. A continuación van a ver un gráfico en el cual trato de... Experto en sobre todo en políticas públicas de la primera infancia. Entonces, le doy la palabra a Alejandro para que iniciemos esta reunión. Muchas gracias. Norma, muchas gracias por esa cálida introducción, pero especialmente por la invitación a compartir en un evento tan valioso. Yo he titulado la presentación Políticas públicas para la primera infancia en América Latina, con unas consideraciones finales sobre indicadores y sistemas de información. La he dividido en cinco partes. Voy a introducir hablando un poquito del contexto global y la situación de la región en este momento. En un segundo.